En promedio, los ciudadanos invierten 20,000 pesos mensuales para garantizar su seguridad por medio de perros, mallas electrificadas o vigilancia privada, dicen organizaciones civiles en el marco de la próxima reunión con autoridades federales. Esto de un vigilante privado no le baja de 6,000 pesos mensuales. Poner un alumbrado público en casas comunes sobre 30 metros, estamos hablando de 10, 12 mil, 14 mil pesos. Exactamente. Contratar perros de ataque, un perro te cuesta diario, si tienes uno o dos, uno que te cuide la parte de frente a tu casa, los patios, si tienes dos animales que te van a custodiar tu domicilio, esos animales entre veterinario y comidas y aseo, te vienen costando 3,000, 4,000, 6,000 pesos también. Dicha cantidad es superada por mucho cuando los funcionarios y exfuncionarios que contratan policías para escoltas personales los acompañan a restaurantes o centros de esparcimiento, lo que influye en que la seguridad en algunas zonas de Cancún sea menor. Una persona que ha sido servidor público o que lo es, está en un latente riesgo de perder la vida por razones de su trabajo y requiere para realizar el mismo 15, 20 policías, 3, 4 patrullas, pues que se apiaden un poquito de la sociedad, que ha hecho un reclamo constante y que renuncie o que pague de su bolsillo la seguridad que necesita. Y es que además dicen que a nivel federal se registran más de 8,000 elementos activos y se reparten recursos para este número de policías en Quintana Roo. Sin embargo, el estado solo tiene una nómina de 6,900, lo que genera varias incógnitas. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Wall.